¿Qué tal, amigazos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión les voy a compartir unos tips sobre el estaco. Nada más quiero recalcar que no es algo que yo haga mucho, así que les voy a compartir lo más que yo sé y conozco sobre este tema. Ok. Que primero que nada, aquí estamos haciendo la puerta. Lo único que hice es poner dos puertas de plywood. Yo las armé y las instalé. Como es un storage, pues no necesito unas puertas tan lujosas, por decirlo así. Y se puede mirar el papel alrededor de la moldura. Ese papel es para que no se vaya a meter el agua detrás del papel del estaco. Aquí tenemos lo que se le llama la latillada, que se le dice lat, que es el papel y el alambre, básicamente. En esta ocasión estamos usando un alambre que es diferente, es como cuadrado, no es el que le llaman el alambre de pollo. Aquí tenemos los esquineros en la esquina, esos que pueden ver aquí. Y este alambre es como el nuevo que se está utilizando ahora. Ya por este lado, por esta región, ya todos los lugares usan ese tipo de alambre, ya no usan el otro. Este es el que requieren para que pase inspección su casa. Ok, y simplemente se pone con grapas. Ahí pueden ver las grapas. Y el papel es un papel que se le llama, creo que es papel de 60 minutos. Y este que está abajo, este metal que tiene hoyitos, se le llama, creo que se le llama widescreen o algo así. Ese lo que hace es, por si hay algún tipo de agua que se meta por detrás, el agua sale por ahí y también respira el estaco. Para eso es ese metalito. Y ya lo otro aquí es como terminaron alrededor de la puerta. Ellos llegan bien pegaditos hacia la moldura que yo puse y el estaco se mete un poco entre la moldura. La moldura que puse aquí en esta puerta se le llama estaco molde. Aquí pueden ver las esquinas como las hicieron, el esquinero también. Ese esquinero lo que hace es les da la forma de la esquina, ¿verdad? Que ustedes quieren cuadrada o redonda, y también les da el grosor del estaco. Eso para eso es. So, básicamente eso es todo, papel y alambre, engrapado. Creo que van como a cada 6 o 8 pulgadas las grapas, más o menos, y tienen que ir uno encimado al otro, como 2 pulgadas mínimo. Aquí pueden ver, esta es por la parte de adentro. Como esta casita no tiene plywood, muchas casas no tienen plywood, le ponen ese tipo de alambre para que el estaco no sea tan grueso, y para eso es esto. Okay. Y esta primera pasada que ven aquí, donde tengo ya todo rayado, se le llama scratch. Es la primera capa de estaco que lleva la casa, ¿verdad? Ya la segunda capa que va a llevar se le llama brown. Nada más la razón por la que está rayado así es para que la otra capa, que es el brown, se sostenga sobre la primera capa, que es el scratch. Y ahí, como ven, yo le estoy aplicando el scratch por la parte de enfrente. El scratch es algo bien fácil, bien simple. Yo creo que lo más difícil de esos dos sería el brown. También algo que tienen que recordar es mojar bien sus paredes siempre, porque eso va a ayudar a que su cemento no se seque tan rápido y también para que se adhiera mejor. Aquí ya le estoy aplicando la segunda pasada, que es el brown, así se le conoce. Y esta básicamente es como ya la capa final de cemento. Ya después de aquí viene la textura. Aquí se usan, las herramientas que se usan son, pues nomás hay un plato que se le llama, que es el plato para echar la mezcla, una llana como de 5 pulgadas por 10, creo. Y aquí se deja lo más parejo que se pueda. También se usa algo que se le llama Darby, que es como una regla para alisar. Y ya después, básicamente, ya está listo para lo que es el color. Aquí ya le di ya la segunda pasada, ya le terminé bien. Ya lo estoy alistando para el color, por eso estoy quitando el plástico. Y también recuerden siempre tapar sus ventanas y puertas. Hay un tape rojo que es como estilo como de vinil. Ese es el que tienen que usar para las puertas y ventanas.
Y para el piso usen un tape que se llama duct tape. Por lo regular es rojo el que se usa. Ok. Aquí lo que estoy haciendo en la esta pasada es con una esponja, perdón, con una flota café que es como de hule. Con esa le voy como emparejando todo al brown, como quitándole los excesos y como metiéndole presión para que el estaco se adhiera al otro. Y también lo que ayuda a eso es que me va a ayudar para que el color se adhiera a lo rústico. Ok, aquí les muestro un poco cómo es que esta es la flota que estoy usando, es una flota de como de hule y eso es lo que se hace. Se le quita todos los excesos a su plástico, lo va limpiando y también lo que van haciendo es emparejando su superficie para que el color que va a ser lo que sigue ya al terminado, la textura como le quieran llamar, se adhiera bien. O sea, todas esas raspaditas que quedan ahí, ahí se adhiere bien el color y también les ayuda a emparejar su superficie. En este caso no necesita estar tan exacto como es un poco estilo boludo, más o menos lo que le estoy dando acá. Algunos lo llamarían como estilo español, yo creo. Entonces no ocupa estar tan parejo parejo. De hecho, estoy dejando algunas bolas a propósito. Nada más lo que quiero que quede limpio es como las molduras. Aquí ya se ve cómo determina todo. Todas esas manchas que se miran ahí como rayaderas es de la esponja. Nomás lo que le estuve quitando fueron los excesos, lo más feo, digamos, para que quede listo para la siguiente capa que es la textura final. Aquí como pueden ver ya le apliqué el color, es simplemente la última base. En este caso usé una base que se llama base 100 de La Habra y simplemente usé el color que atrae, creo que es blanco, así que no necesité agregarle color porque ese color seca en blanco y es el color que tiene la casa. Aquí lo que estoy haciendo es nomás limpiándole el exceso de la textura alrededor del plástico, porque eso me va a ayudar a que mi ventana quede limpia cuando quite. Aquí pueden echarle un vistazo cómo se mira ya limpio. Eso siempre es importante que limpien su tape cuando estén echando este último paso, porque si lo dejan secar cuando ustedes arranquen su tape se va a traer parte de la textura y no quieren eso. Aquí estoy terminando también la puerta, ya la puerta también es lo mismo. La tapé alrededor la moldura, pero como pueden ver también ya pinté la puerta, así que ya no me falta terminarle. Aquí lo que estoy haciendo es nomás limpiando mi tape. Siempre deben de limpiar su tape para cuando a la hora de que lo vayan jalando se venga así. Chéquense cómo se viene derechito donde está su moldura. Y así ya les queda su terminado bien. Aquí de este lado estoy haciendo lo mismo. Este tipo de textura que yo le eché aquí se llama sand finish. Es como un poco, lo único que hago nomás es aplicar un poco con la esponja un poquito así mojada y como sacar la ranita que trae. Y es todo. Es todo lo que tengo que hacer ahí. Aquí en la esquina, si se fijan, le estoy dando hacia adentro de. Si le dan hacia afuera en la esquina, lo que va a pasar es que se les va a empezar a caer su textura que le aplicaron. Tienen que aplicarla así como hacia adentro y limpiar también su metal. Este es el tiempo para limpiar todo, ya que es una vez terminado. Mira, y ustedes van a mirar qué tanto le quieren dejar de cómo se vea. Porque esta ya va a ser su textura final. ¿Okay? So aquí es donde tienen que tomarse un poco de tiempo y pasarle con cuidado su esponja. Esa esponja no tiene que estar mojada, simplemente la meten en un bote de agua y la sacuden un poco que esté mojada y limpia, pero no tienen que tener agua como chorreando, sino su textura se les va a empezar a barrer. Nomás tiene que estar mojada y limpia, así va a ser
Va a estar limpiando bien todo lo que ustedes quieran. Ok, y aquí al último ya nomás estoy quitando el plástico, que ya es la última fase, digamos, de todo. Y aunque mi tren ya está pintado, por eso le puse este plástico azul, para que no se fuera a despegar la pintura, porque el tape azul siempre resiste más a no traerse la pintura nueva, como en este caso. Usualmente se usa uno que se le llama de vinilo rojo, pero en este caso decidí usarlo así para no arriesgarme. Y es como quedó ya terminado. Ya lo único que falta es que seque la textura. Ahorita se mira un poco como opaca, pero una vez que seque va a quedar de color blanco. Y así es como va a machear todo ya bonito. Ok, amigas, entonces me despido. Cuídense y nos vemos en el próximo video.